No, muy bien, seguimos con la misma intensidad, ¿no? El míster no va a dejar que bajemos los brazos, tenemos un buen colchón y tenemos que intentar coger más distancia con el segundo para poder conseguir el objetivo. No, el objetivo siempre es quedarme lo más en medio posible, ¿no? Hacer lo mejor posible, ir a tope siempre, hacerlo bien para poder estar más en medio posible. Es bueno para todos, para el míster, para el entrenador, para el cuerpo técnico, para todo el mundo, para el club. Entonces, es un poquito autoexigencia, ¿no? De cada uno. En el Arcángel, pues estamos acostumbrados a jugar ahí en casa, con nuestra gente, viene más gente, tenemos más apoyo de nuestra gente, ¿no? Y claro, el terreno de juego es diferente, pero hemos demostrado que en terrenos de juego diferentes como en Cabecense o en San Juan, pues hemos podido tirar y jugar bien y poder ganar el partido tranquilamente. Sí, ¿no? Pues todo el mundo tiene el mundo como ejemplo, porque a Florín como ejemplo, porque el año pasado vino siendo jugador de filial, debutó, y este año, pues gracias a su trabajo y tal, pues ha renovado y es un buen ejemplo para poder seguirlo, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que tienes que centrarte es en el trabajo del B y luego ya, si llega lo que tiene que llegar, pues bien, que bien, o sea. Es un buen equipo, a pesar del marcador abultado, pues fue un partido complicado, ¿no? Tuvimos que saber jugarles bien. Gracias a Dios, pues leímos bien el partido. Y bueno, y esperemos que este partido pues podamos sacar adelante también.